¿Ya? Yo creo que ya, Héctor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy nerviosa, un poco nerviosa, pero muy contenta de verte, por fin. Yo también estoy muy contento de verte. Digo, ya te estaba viendo. Nos habíamos llamado, mensajeado, chismeado, Todo ya estaba te vi. preparado. Toda la tarde estuve viéndote en la carretera. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con tu primer libro publicado? Necesito saber qué se siente. Honestamente está súper bizarro por los tiempos que estamos pasando. O sea, tenía mucho miedo, no sabía, no era lo que esperaba, pero, y luego también decía de que, güey, si ya estamos bien jodidos por la vida, ¿por qué les voy a pedir que se rindan? Pero también creo que es como el tema, sí, a veces no nos queda de otra más que trabajar. Entonces, ese viaje interno a veces es el único que podemos hacer ahorita y es. Y está bien pesado, pero te puede transformar más que cualquier otra situación, ¿no? O sea, cambiar tu perspectiva. Totalmente. Entonces, satisfecho en que haya salido el libro Sí, en esta situación. además hay menos distractores para tener que enfrentarte a lo que te tienes que enfrentar. Totalmente. Justamente es el primer libro en meses que leo completo en una sentada. Y te voy a decir algo, te agradezco un montón, porque aparte de que tú, no tuve que platicar con mamá y mi hermana en el camino, es cierto. O sea, de verdad fue un alivio a la realidad. O sea, no sé, lo atesoro lo tengo aquí pegadito a mí desde la mañana. Y tengo que decirte que pude sentir que te escuché todo el rato, que era tu voz, o sea, te pude sentir conmigo. Y me voy a ver bien fan, pero yo te sigo desde hace más de 13 años, güey. Y este es como, celebro tu logro porque te admiro un montón, pero también es como, por dentro estoy llorando de emoción de poder estar compartiendo este espacio contigo. Así que antes que otra cosa era como primero lamerte las botas, por así decir, porque neta, estoy bien orgullosa de ti y muy orgullosa también de poder estar aquí echando el chal contigo un buen rato. Muchas gracias. Ya me chivié. Stop it, you. Pero la verdad, tenía que sacarlo del medio al principio para primero ser fan y luego ya seguir platicando más como amigos. Yo sí tengo mucha, mucha curiosidad, sí tengo algunas dudas para ti, Héctor, porque te he estado siguiendo un poco en las entrevistas y presentaciones del libro Ríndete, y yo escuché que tú lo escribiste hace tiempo. ¿Por qué lo escribiste? ¿Siempre quisiste escribir un libro, más bien? Sí, siempre había querido escribir un libro, pero nunca me sentaba a escribirlo. O escribía cosas que, uy, venían del ego. O sea, venían de eso y creo que para rendirte tienes que haberte agarrado a golpes con tu ego y aceptar hasta dónde llegas tú. Y el ego se puede seguir y no darse cuenta que continúa y continúa y continúa y siempre quiere más, aunque no tenga lógica. Entonces, creo que salió como de esta situación donde fue, pues Héctor ya no puede más y ya no tiene que dar más y no debe de dar más porque ya hasta aquí llegó como mi lado más humano y todo lo que siga va a ser como egoísmo y terquedad. Y creo que de eso va el libro, como de detenernos a ver si la estamos forzando o si de verdad nuestra alma nos está pidiendo de que todavía puedes más. O sea, no es rendirte con todo. Entonces, era este momento donde tenía así como que dejar ir y no era como, ni de chiste pensaba así de que voy a escribir un libro sobre rendirse. O sea, qué chingados querría hacer eso. Sí. Pero luego ya como investigando y encontrándome, pues te vas dando cuenta que, no sé, creo que me podrás entender de que no escribes lo que quieres, escribes lo que necesitas.
Totalmente. Ajá, entonces Totalmente. creo que eso era. Porque si no hubiera sido algo de dinosaurios, o no sé. O Algo de sugieres ficción que bien escribiste el locochón. libro más para ti, digamos. Yo Sí. escribo para sonarme a mí. O sea, de verdad no es como, voy a escribir para que me lean. Y yo puedo sentir en tu libro que lo escribiste para ti. De alguien que ha vivido la experiencia de probar de todo. Porque si algo veo, respeto y admiro en ti, es que tú haces lo que se te dé la rechingada. Si quieres cantar, canta. Si quieres escribir, escribe. Si quieres comer papitas, o sea, eso es lo que admiro mucho de ti, que vives la vida con tus propias reglas. Y se puede notar Gracias. en este libro. En Gracias. serio. En serio, sí. Pues, y justo es eso, como también a veces nos tardamos un buen en darnos cuenta, y dentro de los límites que nosotros decidimos marcar también existe mucha libertad, porque luego se descontrola y ya no somos nosotros los que estamos decidiendo, sino como la falta de límites nos termina controlando a nosotros. Exacto. Oh, ya se puso bien deep 6 minutos y todos densos. Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo. La pregunta que mientras lo leía pensaba mucho era el proceso de escribirlo, vaya. ¿Cómo haces esta onda de ser congruente con lo que... ¿No sentías presión como que te estabas hablando a ti mismo? Sí, o sea, ¿Sabes? ha habido momentos en esta cuarentena de que digo, híjole, estoy siendo hipócrita con el lector del libro, necesito regresar. Un amigo me explicaba que todos tenemos como este maestro interior y me Sí. decía que, pendejo, aprovecha, o sea, tú lo pusiste en redes o lo pusiste en papel o lo que sea. Entonces, como que tienes que ser honesto a eso. Digo, también el libro habla sobre que está bien cambiar de opinión, pero creo que hay cosas que te regresan a lo más básico y puro de ti, y se trata de buscar eso. Exacto, de regresar. Algo que dices mucho es como regresar al centro, regresar a la esencia, quién eres tú, lo que se siente bien, lo que se siente correcto para ti. Sí. Y la neta, sí, me quedo mucho con eso. El proceso de escribirlo, ¿cuánto te tomó? Por favor, tienes que contarme eso, porque como alguien que le gusta escribir, quiero saber cómo fue un poco más el tiempo, el proceso, el orden de. La neta ya me había, o sea, hace como por ahí del 2012 era cuando quería escribir, pero no escribía, o había escrito cosas Okay. muy feas. Y después, hace 3 años, me surge esta frase que me está diciendo a mí de que ríndete, ríndete, ríndete. Me acuerdo que iba en un vuelo y fue como que esto sería un título que llame la atención, pero siento que dentro de eso no habría nada. O sea, siento que llama la atención y hasta ahí. Y lo dejé un ratito porque dije, pues qué, o sea, solo es un consejillo, pero no, de ahí no va a salir tanto. Luego me empujé a escribir en Instagram todos los días. Bueno, cada vez que publicaba una foto, que la descripción, aunque no tuviera nada que ver, aunque saliera yo así de que posando, era En como boxer, era como vámonos con todo lo que estoy sintiendo, porque pues la foto no me acuerdo qué estaba sintiendo, o sea, no tiene nada que ver, no pasa nada, hay que hacer las paces con eso. Sí, creo que si te empujas a escribir cuando, o sea, a veces sí nos tenemos que empujar a escribir, de que no voy a subir esta foto hasta que no diga algo decente allá abajo. sí. Porque mi ego quería subir la foto porque salía guapo. Pero mi alma era como, güey, ponle algo chido, no seas mamón. Lo entiendo perfecto. Entonces, Entiendo. creo que de ahí, ajá, ¿sabes? Como de que nos podemos columpiar de eso para cualquier hábito. O sea, a veces sí le podemos dar pedacitos de algo al ego, siempre y cuando tenga como una intención mayor o una intención que nos llene o que sientas que ayuda a alguien más. Entonces, yo creo que unas 10, 15 fotos
Y luego dije, ok, ya escribí varias cosas que me están gustando, voy a borrar todas las descripciones y las copio a Word porque no me las vayan a robar. Entonces, ¿Eh? Y tenías un pedazo de libro ahí, básicamente. y alcancé a rescatar un par de cosas que había escrito como en el 2012, pero era como lo último. De hecho, el último capítulo del libro, eso sí lo escribí cuando estaba más morrito. Entonces, como alcancé a rescatar eso nada más, que era igual Héctor hablándole a Héctor del pasado, o sea, es Héctor que de 22, 23 le está hablando a Héctor de prepa o lo que sea. Okay. Y sí, eso no lo había dicho, o sea, sí, como que lo empecé a escribir a los 27 por ahí, pero el último capítulo sí lo escribió el Héctor Puñetín de antes. Cero parece, se lee súper cohesivo y congruente, de verdad. Gracias. Digo, obviamente ya viene editadito y corregido. El toque planeta, por supuesto. Sí, claro. Y fueron como unos 3 meses, yo creo, de al menos intentar. Creé como, por cada capítulo creé un documento de Word y le ponía el nombre del título, 1.1, 1.2, y era este folder lleno de cosas y los iba cambiando de orden, como tratando de encontrar una temática o un flow entre los capítulos. Y el manuscrito sí quedó como a los 3, 4 meses después de que se me ocurrió el título. Pero ya había agarrado cosas que yo había dicho en el podcast o había dicho en algún video y decía, ok, creo que también escribir nos ayuda. Tú que también haces contenido, te das cuenta que a veces las redes sociales nos están empujando a crear y crear y crear y crear y a veces terminamos haciendo cosas huecas para que el algoritmo no nos entierre. Está cabrón eso, sí. Y escribir al menos hace sentir como que está trascendiendo lo que estás haciendo, ¿no? Un poco más. Y eso ayuda mucho. Pues no sé, digo, igual y suena como muy tradicional. Yo soy de libros físicos 100%. Y sí, poder tocarlo o ver la portada o verlo ahí en tu casa y aunque ya lo acabaste hace tiempo, sabes lo que significó para ti en ese momento el libro, ¿no? Eso veo, me encanta ver tus libros de atrás. Por cierto. Gracias. Me encanta en el libro que compartes ciertas experiencias de tu trabajo en YouTube y yo sí te tengo en mente como un pionero de YouTube. Me encantaría de verdad escuchar cómo ha sido para ti lidiar básicamente con crear tu propio trabajo, porque yo siento que toda mi vida voy muy alineada a lo que tú predicas, a básicamente crear tu propio destino, forjar tu propio camino, hacer tus propias cosas. Y hay una parte del libro en la que hablas de, es que era difícil explicarle a la gente que este era mi trabajo. Vivo del, y de, no sé si te preguntaban mucho, ¿y de qué comes? ¿Y cómo pagas tu renta? ¿Y cómo viajaste? Y tú, dude, this is my job, este es mi trabajo. Y a Claro. mí, en lugar de agüitarme, me da más poder. No te hice ninguna pinche pregunta al final, pero es algo que sí quería compartir contigo porque me encanta. Y en YouTube, o sea, tenías como la aterrizada en YouTube, que es básicamente donde comenzaste a generar contenido, si no estoy equivocada. ¿Cómo ha sido para ti lidiar con esa parte de yo creo mi propio trabajo, yo creo mi propio destino? ¿Sientes que tener tantas cosas, digamos? ¿Por qué me pasa? Es que hablo, es que doy talleres, es que escribo, es que hago, y al final trato yo de encasillarme y no puedo. Termina explotando la caja eventualmente. Claro. ¿Cómo te manejas tú respecto a eso? A hacer todo lo que se te dé la gana y crear tu propio trabajo. Muchas veces sí es como este pedo de hacer las cosas aunque tengas miedo. Y también, vamos a ser honestos, chingos de ansiedad. Hola. O sea, Hola. no es gratis. Yo creo que al inicio, los primeros 4 o 5 años era explorar, 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 explorar. Era mucha Estabas curiosidad. joven, perdón que te interrumpa, estabas chavo. Sí. Todavía estamos. Gracias.
Sí, tenía No sé, 17 años, no menos. 17, 18, Ajá. cuando iba empezando. Pero era esto, como todo era nuevo, todo se estaba creando al paso en el que íbamos. Y luego ya llegó un punto en el que empezaron a surgir, se empezaron a hacer grandes los nombres, empezó de verdad a formarse una industria, y luego ahí ya fue como más defender, 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 al punto de sí, no disfrutar siempre. O sea, era complicado como que te quiten crédito o que te quiten. De que, es que hiciste esto por esto, ¿no? E incluso creo que cuando quería escribir un libro y no escribía, estaba sucediendo eso tal vez con los youtubers, que estaban saliendo libros a lo güey de youtubers y veías por todas partes como, ay, pues ya cualquiera puede escribir. Y también era como el tratar de defender eso. Entonces, creo que es como ir haciendo las paces y hasta que, como dices, de que creo que sí llega un punto en el que tienes que empoderarte y decir, pues sí, o sea, ayer comí puras papitas y así pagué la renta. O sea, creo que es como cuando te dedicas a algo creativo, es como darle a veces experiencias a tu niño interior que tal vez no pudo tener. Completamente. Y no solo experiencias de, ay, me compré estos Legos que nunca había podido tener, sino hay gente que nos sigue que necesita escuchar cosas o leer cosas que nosotros a su edad no teníamos. Completamente. Entonces, cuando escribes algo para tu adolescente interior y para hacer las paces con lo que sea que haya sido, obviamente le va a llegar a alguien, si se dedican a lo que nos dedicamos nosotros, le va a llegar a alguien que también va a hacer las paces. Y si esa persona puede hacer las paces antes de lo que nosotros tuvimos que pasar por chingos de cosas para poder entender de que, por eso el apego, bla, 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 ¿no? Total. Dejar ir o rendirse. Entonces, si alguien le puede llegar en el momento indicado, pues está fregón y creo que también es muy difícil agarrar perspectiva y ver las cosas de lejos, porque también el mundo de las redes sociales siempre está avanzando. Siempre nos está exigiendo más, que no nos vemos a nosotros mismos. O sea, no ves a la persona que le echó ganas al video. Volteas a ver luego, luego cuántas personas lo vieron. Entonces se puede volver algo súper hueco. Te puedes convertir, una terapeuta me decía, la seguidora de tus seguidores. ¿Sabes? Y yo, mind blown, sí. Me dijo, te convertiste en algún punto de, no sé, tendrá un año y medio, te convertiste en la seguidora de tus seguidores. ¿Y qué quieres hacer tú? Estaba yo en el proceso de escribir un proyectillo ahí. Le decía, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Entonces, ¿para quién estás escribiendo? Y sí, pero por eso te preguntaba, o sea, ¿qué se siente a ver, o sea, sentir que haces como muchas y tal? Porque a veces yo me quiero encasillar en, no, yo hablo de confianza corporal, yo hablo de, no sé, cristales, cuarzos, cualquier cosa que tú quieras, y es como, es que yo no soy solo confianza corporal, tengo muchas cosas que decir, tengo muchas cosas que compartir, y los medios son infinitos. Puede ser un podcast, puede ser un blog, puede ser un video, puede ser un libro, puede ser subir fotos semidesnuda a internet. Whatever works. Y es algo con lo que a veces batallo, que le pregunto a mi novio, es que no sé, siento que hago una cosa y empiezo otra y no termino otra y suelto esto y suelto aquello. Y al final Héctor me ha dado cuenta que es una sed de crear y compartir, no importa cómo. Y en eso me identifico enormemente contigo. Gracias. Enormemente. O sea, pero de verdad es algo que también te quería compartir. ¿Cómo encuentras para dónde dirigirlo? O sea, tienes momentos de
una sola cosa o todo el tiempo todo? Te voy a decir la verdad. Hay momentos en los que me enfoco más en otras cosas, pero estos 6 meses de aislamiento social me he dado cuenta de que veo mucho hacia afuera. Y lo digo con toda humildad, o sea, con toda honestidad, de que cuando leí la parte de competencia en tu libro, de que estamos compitiendo con los demás, yo no me di cuenta en qué momento pasó, que pasaba más tiempo de lo habitual viendo qué hacía X persona, que además es mi amiga. Y no porque me cayera mal o fuera envidia, sino es porque ahora todo el mundo está en casa generando contenido, haciendo cosas. Quien nunca había generado contenido, ahora lo está haciendo y lo está haciendo bien porque ya tiene el tiempo y es gente muy chingona. Y de repente dije, es que no puedo seguir haciendo lo mismo porque ya sé que mostrar el culo en internet genera likes. Y dije, es que yo hoy no tengo ganas de mostrar las nalgas, tengo más ganas de compartir y de escribir. Y fue eso lo que le dio como un giro a mi contenido. Entonces no es como que me case con una cosa, sino que tengo que empezar a ver, como dices tú, más hacia mí y hacer lo que se sienta bien. Y yo sabía que a la hora de subir textos a Instagram, pues la gente no lo iba a leer. Y dije, Sassy, ¿quieres escribir para que te lean? Que al final del día se necesita un creador y un espectador o una audiencia para que funcione. Pero yo no comencé a crear para ser vista, si te soy honesta. Empecé a crear porque era como respirar para mí. Claro. Entonces, es un fino balance entre hacer lo que se siente bien para mí, si son imágenes, bla y tal. Pero al final del día también creas para alguien más. Al final del día también es tu trabajo y comes de eso. Entonces, yo siempre decía en terapia, es que es un balance muy delicado. No es como que me voy a la oficina, regreso a la oficina y esta es mi vida y este es mi trabajo. Hay una línea muy borrosa entre lo que son mis procesos personales, mi trabajo, mi creación. Entonces, no te sé decir en qué momentos distingo qué. Entonces, hago lo que se sienta correcto. No sé si te respondí la pregunta. Ajá, y también como me imagino que es aceptar que tu yo de hace 3 días o hace 3 meses sentía que otra cosa diferente era correcto, y eso es como amarte en el presente. Y vas a, si de verdad tenemos la valentía de preguntarnos qué es lo que de verdad necesitamos o queremos, va a salir. O sea, creo que sí es un chorro de hablar solo. Y cuando más huecos estamos, más miedo nos da hablar solos. Y bueno, no sé, creo que me he encontrado como en ese lugar súper oscuro, como dices, de que estamos persiguiendo a algo que nos está persiguiendo y no encuentras nada, no encuentras el punto. Y también es difícil encontrar esas cosas que no son para nuestro trabajo. Sí. Eso es lo más duro, creo. ¡Sofía, bebé! ¡Necesito la transmisión! ¡Que parece el bebé! ¡Sofía! ¡Ríndete! ¡Déjalo! ¡Estoy roja! La vergüenza. Para matar esta vergüenza, voy a leer una de las preguntas que ya me envió. Y ve mi cara, güey. No, no. Fue lo mejor. Porque aparte hubo como el esfuerzo. No, aparte me quedé así y dije, ¿hay algo atrás? Algo está moviendo. Ya voy a calmar y te voy a leer la pregunta porque si no. Ok, Stephanie Estrada pregunta lo siguiente. ¿Qué fue? Creo que ya lo medio contestamos, pero te lo voy a preguntar. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir tu libro? Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuál consideras que es la diferencia creativa entre generar contenido o plasmar ideas en texto para tu obra? Si quieres nos podemos centrar en la segunda, porque la primera ya la contestaste. Okay. ¿Diferencia creativa entre generar contenido o plasmar ideas en texto para tu obra? La verdad, creo que esa es una de esas preguntas, y esto lo digo de la mejor manera, pero justo en el libro viene que a veces nos hacemos estas preguntas y queremos diferenciar entre dos cosas que cuando te sientes a escribir, le puedes llamar como quieras. No importa cómo le llames, lo que importa es que lo hagas. Entonces, no, la verdad, creo que
muchas veces nos preocupamos por la etiqueta de... A veces siento raro, así como, ay, no, no me digas autor porque no me lo merezco. Aparte, no me lo merezco y no me encasilles, porque entonces ahora soy autor. Ahora soy podcaster, soy youtuber. A mí me causa conflicto. Tengo que aceptar que es una palabra, y eso es el ego. El ego me dice, no, mejor que te encasillen como autora, como influencer. O sea... ¡Me pasa un bro! Ah, o sea... Escritora, por favor. Sí. Pero es el ego, sí. Igual, sí. Es el ego. Entonces, lo que creo que me hace sentir mucha paz con todo lo que hago es creador de contenido. Sí. Porque el contenido es todo, lo que sea. Y no sé, o sea, puede ser un podcast, puede ser algo... abstracto también, o sea, puede ser de todo. Entonces, pero lo importante es que no digas, ah, ok, no sé, quien esté viendo esto, que digas, ah, entonces yo voy a decir que soy creador de contenido. No, ponte el nombre que a ti te haga sentir bien. Completamente de acuerdo contigo. Sí. Hay preguntas buenas, no me las quiero brincar, por eso estoy así como, pero no quiero comentar porque prefiero que contestes lo que preguntan. Ok, Héctor, ¿qué ha cambiado en tu pensamiento de las películas Twilight? Eso fue mío. Hasta este momento, como escritor, ¿qué ha cambiado en tu pensamiento? Puta, me imagino que todo. Se trabó con el inicio de la pregunta. ¿Me puedes leerlo primero otra vez? Sí, sí, claro. ¿Qué ha cambiado en tu pensamiento desde aquellos primeros años en YouTube hasta este momento como escritor? ¿Pero dijiste algo de Twilight? Sí, yo dije, yo metí en mi cosecha el bote de las películas y no hay. Ok. Porque así te conocí, entonces. Van. ¿Qué ha cambiado? Pues creo que todo. O sea, desde hacer las paces con que sí es mi trabajo, hacer las paces que no podemos controlar todo. Creo que sobre todo es eso, como en la búsqueda de estar en paz con uno mismo en vez de la búsqueda de qué va a tener más vistas, qué va a tener más likes. Y esa para mí es como la competencia más dura. O sea, la competencia más dura es qué va a querer el ego y qué necesita Héctor. Y también algo, no sé si a ti te pase, pero una pregunta que me sirve es como... Si yo fuera mi jefe, si yo tuviera un jefe y me tratara como yo me trato, ¿me caería chido o no? ¡Qué gran pregunta! Entonces, también se trata de ser un poquito más amable con uno mismo. O sea, no porque a veces tomemos decisiones por nosotros mismos y tengamos a veces el privilegio de elegir horarios, etcétera. Eso no significa que seamos más amables y a veces se nos olvida y queremos explotarnos a nosotros mismos por views o likes o lo que sea. Y eso puede ser súper dañino. Entonces, creo que eso es uno de los cambios que han llegado en los últimos años y también se refleja como en nuestra calidad de vida y también, obviamente, volteo para los lados y ver qué están haciendo los demás, pero cuando mejor me he sentido es cuando estoy viendo, compitiendo contra mí mismo. ¿Ya me ves? ¿Todo bien? Sí, me trabé. Sí, te trabaste, entonces yo me quedé así. Okay. O sea, te escuché cortado, pero sí. Ok. No quiero que se nos escapen preguntas. Quiero que la mayoría se vaya con sus preguntas resueltas, así que te voy a pasar ahora la de Margarita Valdés, y yo también te la hago, ¿eh? ¿Cómo controlas tus, supongo, ratos de ansiedad y cómo evitas los pensamientos de autosabotaje? Hablas brevemente de autosabotaje en el libro. ¿Cómo lidias tú con esto? A veces no lo logro, o sea, la he perdido, ¿eh? Creo que el autosabotaje es cuando le tenemos mucho miedo al futuro por algo que pasó en el pasado o ni siquiera ha sucedido. Entonces, cuando de verdad estamos en el presente y nos aventamos, aunque sea con miedo, es muy difícil que nos encontremos en esa situación en la que nos perdimos de explorar. Entonces,
no sé, algo que acabo de hablar con mi terapeuta es que muchas veces nos guiamos por la experiencia en vez de por explorar, y hay un buen de oportunidades, e incluso no explorar de, no sé, voy a cortar y voy a salir con mil personas, ¿no? O sea, sino más bien, oye, ¿y qué tal si exploro tratar así a mi pareja para que las cosas estén más chidas, ¿no? Por supuesto. Explorar dentro de los mundos en los que ya habitamos. Ni me acuerdo cuál era la pregunta, pero estoy bien emocionado contestando. Ah, sí, la ansiedad. La ansiedad de autosabotaje, ¿cómo lidias con eso? ¿Tú? Es que ella pone, ¿cómo evitas tus pensamientos de autosabotaje? Pero yo creo que igual es, metiendo su cuchara, pero igual es parte un poco rendirte ante la, ante qué me está tratando de decir esta serie de pensamientos y ver qué me quieren decir. Yo aquí metiendo, claro que sí, ¿cómo no? Pues es eso, ¿no? Como dices, de que un pensamiento si lo puedes llegar a observar y lo agarras y le dices, no, aquí no va a pasar esto. y el pensamiento trae un buen de sentimientos. Entonces, los sentimientos son los que a veces nos detienen. Cuando agarras el pensamiento de la raíz, con ese pensamiento se van todos esos sentimientos. Por supuesto. Y con la ansiedad, es hacer las paces con uno mismo, y creo que es algo de todos los días. Y aceptar las cosas más básicas de cómo nos tratamos, ¿no? Ay, no, otra vez. ¿Hola? Ya estoy. Te okay, perdí en el i, pero tú espero que hayas contestado. Perdóname. No sé si es el tuyo o es el mío. Ya te veo perfecto. Se escuchó todo, ¿no? Yo no te logré escuchar, pero confío en que los demás escucharon perfecto. Estaría chido que nos dijeran nuestros amigos de producción, sí, 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 se escuchó todo. Esperemos que sí. No, ¿aún me escuchas? Bueno, amigos, es que no sé si ustedes me están ¿Me escuchando, sientes? ¿No? Ok, ahora sí te estoy escuchando. Okay, ya, bien. Ahora sí. La siguiente pregunta es de Aranza Gómez. ¿Qué experiencia te llevaste, o qué experiencias, yo pondría, te llevaste al escribir este libro? Que sí puedo ser organizado, que sí puedo ser disciplinado, que por más ganas que tengamos de hacer algo, no va a pasar si no nos sentamos, y a veces no importa que no estés motivado, o sea, lo que importa es que lo saques, no de forzarnos, pero pues ahí mismo está el autosabotaje o el sacarle la vuelta, o sea, obviamente sí. Escribía un párrafo y sí pasaban 2 semanas y no escribía nada más, y sí era como, según yo, de sí, necesito tener mi casa así, necesito lavar los trastes, necesito el café que esté calientito, pero, ay, ya se derritió el hielo, no, pues le voy a poner más. O de que me voy a sentar a escribir cuando el atardecer, o no sé qué, ay, ya me habrá llegado un WhatsApp, o sea, todo. Y lo cagado es que a veces terminas escribiendo de que cuando ya te acostaste dices, no, esto lo tengo que... Y no importa que tuvieras todo listo en la tarde, pudiste haber no escrito nada. Y luego, en la tarde que voy corriendo y digo, no manches, me tengo que mandar esto por WhatsApp a mí mismo, no sé. Y mucho es eso, como atrapar las ideas. O sea, también mucho del libro estuvo un ratote en la aplicación de notas. Entonces, estando en la fila o en cuanto escuchaba alguna frase o algo que funcionara, creo que no existe como el escenario perfecto para escribir. Y eso también, hacer las paces con que no se va a ver como en las películas de que, o como en Sex and the City. La vista de Nueva York. No, güey.
Cuando esté en Tulum, voy a irme a Tulum un fin de semana a escribir. Lo último que hiciste fue escribir. Ajá, es como, y también es eso de que, a ver, si vas a disfrutar un viaje, pues tampoco tienes que ser de que, ay, este cafecito en no sé qué ciudad, y ahí me voy a sentar a escribir mientras. No, o sea, pues si estás encerrado en tu casa y ahí pueden fluir las ideas, escríbelo ahí y cuando ya salgas, disfruta donde estés. Creo que tenemos también como esa idea de cómo se tiene que ver nuestra oficina o cómo se tiene que ver nuestro espacio de creativo, de trabajo. Digo, cada quien, a todo el mundo le funciona diferente. Hay gente que sí crea como el santuario donde Sí. crean, pero pues no sé, en mi caso era de que, ay, pues voy a abrir Netflix, ¿sabes? De que ahí nos vemos, a ver qué pasa. O sea, creo que puede, si aceptamos que se puede crear dentro del caos. No, mientras crees, no pasa nada. Ay, no sé si has leído a Mark Manson, supongo que sí. Sí, aquí lo tengo. Dios, Dios, este hombre tiene, supongo en su blog lo habrá leído, el Do Something Principle, el principio de hacer algo. Y eso es lo que yo le digo mucho a mi hermana, porque yo sí he pasado por estas fases en mi vida en las que no sé, soy una papa, yo mejor me paro a prostituirme, o ya no sé qué hacer, porque no sé qué hacer, de verdad. Y este vato dice, es que no importa qué hagas mientras hagas algo. Do something, lo que sea. Voy a hacer unas tortas para vender porque no sé qué. Y algo, cuando tú das un paso hacia adelante, el camino empieza a revelarse. Claro. Y creo que va muy ligado al proceso de escribir un libro, esa experiencia de me siento y escribo lo que sea, y escribo algo, y dejo que fluya, y dejo que salga. Sí me identifico con eso también. Sí, bueno, no, como el concepto este de Morning Pages, que la neta también lo he intentado, pero a mí no me sale. No te funciona. Ay, No, a mí sí me sirve de mucho. verdad. Para quien no sepa, Morning Pages es una propuesta de Artist's Way, el camino del artista, que se trata de escribir 3 páginas diario, lo primero que hace en la mañana. Y yo tengo temporadas donde sí, ¿eh? No es de que diario. ¿Por qué? Porque luego me empezaba a generar culpa de hoy no lo hice, hoy no medité. Entonces hay culpa de por medio, qué hueva. Pero Claro. sí tengo una libreta que le puse Morning Pages, afirmaciones. Creativo, tengo libretas para cada cosa. Y el Morning Pages a veces pongo mal, perdón por todo lo que voy a decir, pero a veces cargo celos, maldita, estúpido, odiosa, hija de tu puta. O sea, perdón, no sé si se puede insultar, pero ya insulté. Pues Y a ya. veces es para no ir a reaccionar con mi pobre novio, güey, pues en las morning, en las páginas matutinas lo voy a escribir. Y de Claro. repente regresas a ellas, que la idea no es regresar a ellas, pero yo sí regreso a ellas y digo, esto es un maravilloso post, esto es un maravilloso algo, esto es una, lo que sea. Lo que funcione para ti en el proceso creativo, yo diría, pero a mí escribir a mano es mi conexión con la fuente, con Dios, con lo que tú quieras. Escribir a mano es todo. Pero ¿no sientes a veces que ahí se va a quedar para siempre? Sí, a mano sí. A mí me da un sentido de permanencia. Nada Okay. es permanente, pero yo decir, tengo mi libreta, que bueno, finalmente se me puede perder, ¿verdad? Como pusiste también en el libro. Por eso nunca la saco, no me traje ni una libreta ahorita al viaje. Pero a veces plasmarlo le da una energía distinta. Sin embargo, todo el otro libro que estoy escribiendo, lo escribí todo en la computadora. Todo, todo, Ya. todo, todo. Hasta que me di cuenta de que era mucho más efímero. Entonces, sí. Inténtalo ahí una vez a ver qué tal. Sí. De hecho, o sea, también tengo así como todas mis libretas, pero también lo que me causa es que se haga permanente ese plan. Ya. Y tengo todas estas libretas con mil listas de cosas que quería hacer y es un peso o una carga. Que son cosas que ya ni quiero hacer, pero las vamos llevando. Pero Sí. bueno, eso es lo que me genera a veces dejarlo en papel, que vas cargando esos planes que ya ni te acuerdas que son, pero sabes que no los cumpliste. Y algo disfruto hacer es que se me crashé la compu. O sea, de que ya se fue. Si no hice nada con eso, ni modo, a empezar otra vez. No puedo creer las similitudes. A mí me genera una especie de placer enfermo cuando pierdo algo. Es, quedarme libre. Ajá. Te lo juro, sí. Sí, o sea, si de verdad hubiera hecho algo con eso, no sé, creo que lo hubiera guardado, Estaría. hubiera hecho algo más con eso.
Sí, creo que la onda de escribir en papel para mí es un poco más solo desahogar. En lugar de reaccionar, hacerme daño con un pensamiento o algo, es solo una manera terapéutica de sacarlo. Sin embargo, a veces puedes volver y de verdad puedes encontrar cosas que dices, puedes decir, pinche loca, o puedes tener una gran idea para un gran libro. ¿Ha pasado? O sea, cuando te pones a Sí. escribir eso que va en el chat, pero dices, ¿sabes qué? Primero acá, y luego ya lo lees y dices, mejor en ninguna Sí. parte. Mejor no, mejor que muera. Te entiendo, perfecto. Sí. Ok, acaba de llegar una pregunta más. Vamos a seguir leyéndolas porque nos podemos quedar tú y yo echar chal, pero eso no les va a interesar tanto como. Espérame, ya vi, se me fue una después. ¿Qué se siente? Esta es más linda. Dice Evelyn García Bedoya. ¿Qué se siente aportar tantas cosas bonitas a tantas personas que no conoces? Gracias por impactar tanto y vibrar tan bonito. Saludos a los dos. Muchas gracias. Gracias. Pues a veces las cosas como que más impactan son las que en las que somos más honestos, ¿no? O sea, a mí cuando me hago fan de un podcast es porque no manches, yo pensé que nada más yo pensaba o sentía eso. Y Sí. es cagado porque ya vimos tantas películas, ya vimos tantas series, hemos conocido tanta gente y aún así como humanos que nos llegue ese sentimiento de que oh, pensaba que era único y especial, ¿sabes? Está muy gracioso, pero qué padre, ¿no? O sea, creo Sí. que lo podemos ver de los dos lados, como qué oso que creas que solo a ti te pasa, pero por otro lado es como, wow, encontraste una especie de tribu. Quién sabe dónde, o una especie de comunidad. Y eso es lo más chido de crear contenido en internet. O sea, o al menos cuando iba empezando todo esto, sí era de todos nos identificamos con estas cosas que estamos diciendo que antes, pues no sé, creo que el contenido de todo el mundo va cambiando y va evolucionando, pero antes era como, yo también, me gustan las quesadillas. Y ahora es de que pues estamos hablando de estos temas, de estos trips densos Sí, tal cual. de la hora de crear y de hacer las paces con uno mismo y hacia dónde dirigir nuestro trabajo y también como el tener cuidado de que no sea nuestro trabajo el que nos guía a nosotros. Completamente. Creo que la parte de generar identificación con alguien, o sea, que alguien se pueda identificar contra un sentido de pertenencia, porque al final de cuentas, después del sentido de supervivencia, tenemos el sentido de pertenencia, porque si no perteneces, no existes, no sobrevives, digamos, biológicamente. Y a mí eso es lo que me ha dado mucho las redes sociales, o sea, esta ventana de poder ser yo. A lo mejor no es necesario poner la foto en calzones para ser tú, no lo creo, pero si de alguna manera te sirve y genera identificación de parte, o sea, alguien más, para mí eso es valioso. Es como decir, ¿sabes qué? Ya dejé algo y dejé algo a los demás solo a través de ser yo misma. Punto. Y eso creo que eso lo veo muchísimo en ti, que es muy fácil encontrar, es muy fácil identificarnos con lo que sea, pero como creadores de contenido también podemos identificar, o más bien identificar a nosotros cuando dices, puedo poner esto, pero es una forma de manipular el contenido para que se identifique cualquiera, o puedo poner esto que de verdad sentí y quien se identifique se está conectando con una parte muy oscura o llena de luz mía, 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 y no la estoy manipulando. Ay, ojalá alguien esté grabando esto, ¿eh? Porque esto de repente también Eso que dices es súper, súper valioso. Hay una frase que siempre digo, que espero haber escrito, que yo digo desde muy chiquita, desde que me dio mi época dark, gótica, mamarracha, de negro, de Rasmus, güey, la tuve. I had it. Tengo fotos que te voy a mandar, ¿eh? Pero yo le decía a la gente, es que a mí no me sale no ser yo. No, no sé cómo. Sí, de repente empiezas a hacer cosas por convivir, por el like, pero sabes que viene de tus daddy issues. A ver, valídenme, porque mi papá no me validó de chico. ¿Sabes de dónde viene? Y se vale, es humano. Pero esta parte de por convivir, porque me vean, por, güey, ser famosa, subo mañana mi porno con mi vato y me hago famosa, güey. Claro, es como este Creo que tema. hace
completamente. Ay, ya me ves, ya me ves. Ok, ya, ya te veo. Te digo, esta parte de trascender a través de ser tú es lo mejor que puedes hacer. Deja tú trascender, simplemente vivir la vida siendo tú. Punto. Y esa identificación genuina, que la verdad también, como consumidor, no importa. Yo agradezco, aunque como consumidor tampoco deberíamos de cuestionar si fue fabricado o no. Claro. O sea, creo que también se debe agradecer el poder vivir esa experiencia o esa ilusión y no decir, pero esto lo pusiste para que yo te diera like o para que me identificara. O sea, ¿de verdad sentiste esto? Y nos estamos haciendo todas estas preguntas en vez de solo agradecer de que, hey, algo en mí latió cuando leí esto, cuando escuché esto. Y nos quita del presente y nos quita de las experiencias que de verdad nos suman y nosotros solitos nos quitamos de disfrutar por estar cuestionando cuáles eran las intenciones de un contenido que se creó, quién sabe cuándo, y ahí estamos comentando o cuestionando o quitándonos la oportunidad de ser seguidores de alguien porque estamos cuestionando sus intenciones. Y eso pasa mucho cuando estamos viendo hacia los lados o hacia afuera o comparándonos. Y es como, pues, la verdad, todos estamos haciendo lo mismo o algo parecido, o todos estamos tratando de compensar ciertos problemas que tenemos de nuestra vida y cada quien creo que está haciendo lo mejor que puede. Y si te encuentras en ese momento de identificación, pues, ¿para qué? Estaba platicando con un amigo, es que no, creo que tiene conexión. Estaba platicando con un amigo sobre que le leyeron las cartas y le dije, güey, ¿por qué no fuiste ese mismo día a que te leyeran las cartas otra vez para ver si era cierto? Y me dice, no, porque me hubiera arruinado las dos lecturas. Prefiero haber solo una y ver si era cierto en vez de dos para cancelar la primera y la segunda. Entonces creo que hacemos como ese sabotaje de no creernos el amor, o no creernos la magia, o no creernos la identificación, la ilusión o el sentido de pertenecer. Exacto. ¿O el autoengaño podría ser también? Sí, o sea, como un autoengaño, pero de decir que no existe. O sea, sí. Como cuando te dicen te quiero y no te la crees. Creo que eso pasa a veces con el contenido. De en vez de apreciar un video o un libro o lo que sea, te preguntas cuál fue la intención detrás de crearlo. Y es como, que te valga pito, déjate sentirlo. Sí. Sí, totalmente. Te sigo leyendo, espera. Ay, es que hay muchas buenas, porque voy a tratar de cubrirlas todas. Noemí Rendón, ¿qué consejo le das a las personas que les gusta escribir o crear algún otro tipo de arte? Crear. Empezar a tu manera, como decías, o sea, hacer una cosa y solito se va a ir abriendo, o sea, empezar. Mi primer video, bueno, mi primer video, ni tenía internet en mi casa, o sea, tenía como 12 años y era con esas cámaras que traían cassette. Y esa sed la fui cargando y luego era con la webcam, no tenía cámara. Y eso me empujó a necesitar la cámara, pero no. Creo que muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es el mejor equipo? ¿En qué escribiste esto? ¿Verdad? ¿Qué lápiz usas? O, creo que hay un escritor muy famoso que siempre le preguntan qué pluma o lápiz usa, y es como que te valga, o sea, no, nos centramos demasiado en el cómo o qué micrófono necesito para un podcast, y es como, a mí me pasaba antes cuando iba empezando el podcast, que me decían, es que qué equipo usas, y yo, uy, te vas a decepcionar, pero ya llevo como 20 capítulos y uso mi iPhone, así que, es que sí, ¿qué razón vas a dar?
Lo que tú dices son excusas. Es que, güey, acabo de leer tu libro y lo tengo muy, sentí que me pegaste un poco duro, pero me pasa mucho. Yo literalmente me compré luces, la mejor cámara, la misma. Mi amor, ¿qué cámara tienes? Mi amor, me regaló tengo todo el set en mi casa y me siento y nada sale, güey, porque digo, ¿para qué o por qué estoy haciendo esto? Y de repente antier agarré el celular, me puse a grabar y subí eso a YouTube sin edición, sin música, con el aire de fondo y digo, bueno, ¿se trata de las excusas para ser perfecta, para ser la mejor o realmente lo que importa es lo que tienes que compartir? Y de verdad, para resumir, yo diría empezar como sea. Y me lo digo a mí también. Claro, y tener algo que decir, porque a veces empezamos queriendo la atención primero, en vez de centrarnos en qué queremos decir o para qué queremos esto. Claro. Digo, y está padre, si encuentras una manera de llamar la atención y eso de verdad te satisface, Pena. porque tampoco tiene nada de malo, tampoco tiene Claro. nada de malo querer ser famoso. Pero pues creo que cada quien se tiene que cuestionar cuál es su camino, por qué quiere las cosas o a veces el mentirnos a nosotros mismos de yo quiero dar un mensaje, no sé qué, bueno, igual y podrías brincarte algunos pasos si aceptas que solo quieres fama o si aceptas que quieres, si aceptas que solo quieres dinero o si aceptas que solo quieres esto y no, cosas que no tienen nada de malo, creo que es. Vivimos ahorita como es muy fácil sentir vergüenza de lo que queremos de verdad y nos agregamos pasos o sufrimiento para que no, para que se nos quite la culpa o la vergüenza. Y es como, pues tampoco todo tiene que ser difícil. Si alguna de tus metas es sencilla, pues date y que nadie te quite la satisfacción de que lo lograste o que lo intentaste. No sé. Exacto. Creo que es un tema de autenticidad al final del día, porque ahora hasta las metas están condicionadas. Si no estás aportando, si no estás luchando, si no estás alzando, güey, yo la neta nada más quiero tener varo y vivir en la pinche playa, güey. Pero al lograr eso por vivir en un estado auténtico, la vida de verdad te empieza a dirigir ¿sabes? Vas sobre un camino auténtico y las metas van cambiando y de pronto estás ayudando a la gente al vivir una vida auténtica. Pero se trata de decir, no, yo nada más quiero cobrar, que me vean las chichis y vender mi cuerpo. ¡Chingón! Es ser honesta contigo y auténtica contigo y ver a dónde te lleva la vida en un camino auténtico. Eso, yo aquí metí mi cucharón, pero eso es lo que a mí me ha enseñado la vida, porque cuando me preguntan, ¿qué sientes que ayudas a 10 mujeres? Yo, pues, yo no sé a quién ayudo, yo me ayudo a mí, yo escribo para mí, subo mis fotos para mí, lo hago para mí. Claro. Escribí una dedicatoria por ahí que dice para mí. Hice esto para mí y qué padre que te pueda ayudar. Claro. Pero Y sí. también creo que se vale cambiar la narrativa. Por Si en supuesto. algún momento tú te tienes que decir, esto es para alguien más y eso te impulsa a hacerlo, también se vale. O sea, Por supuesto. como no casarnos con una idea de nosotros, porque luego también creo que es súper fácil crearnos un personaje y luego, no sé si te ha tocado ver, te ha tocado ver en redes sociales Ha tocado de todo. personas que cuando convives con ellos en persona son más lo que son en Instagram que lo que son fuera de. Sí. Y tratamos de ser más fieles a lo que mostramos en redes para que no se nos caiga la máscara y eso puede ser súper doloroso cuando se caiga. Digo, más porque como te vean los demás, siento que es tratar de sostener una farsa, güey. Y no lo digo en un sentido negativo, o sea, para nada es juzgando al otro, pero qué cansado vivir de una máscara. Opinión personal. Ok, me acaban de escribir, última pregunta y comenzamos a. Ok, creo que estoy leyendo el apuntado. No me sale esto de la vida de fama, la vida de show. Ok. Voy a hacerte dos preguntas, una que es breve. ¿A quién o a qué le dedicas este libro? Antes de hacer ya la última. Pregunta Gaby Martínez. A todos los que vienen en la página de dedicaciones, que van a poder ver cuando compren el libro.
Y está el sneak peek. Ajá, ahí viene. Que por cierto, gracias, leí mi nombre aquí y sí lloré un poquito. Obi. ¿Por? Pero gracias. Gracias. Y ahí la última, y la última. Ok, excelente pregunta para cerrar. Yo ya subí la pierna, espérate. Ok, y Beth pregunta. Flexible, ¿eh? ¿Qué tal? Ay, no. Está alto. Es que ya. Y Beth pregunta, ¿qué mensaje, este está interesante, le darías a las personas que han leído o están por leer tu libro? Gracias por ser un ejemplo de que siempre se pueden cumplir nuevos retos. Alguien que ya lo leyó o está por leerlo. A quien ya lo leyó, la verdad me gustaría saber qué fue lo que más les sirvió, qué fue lo que más les llegó, les gustó. Y a quienes estén por leerlo, pues no es como un instructivo, no es de, ay, yo escribí esto y ya está mi vida perfecta, sino es solo un recordatorio de que tenemos que tener estas pláticas súper incómodas con uno mismo y súper duras con uno mismo y a veces no estamos dispuestos a escuchar hasta que nos carga el payaso. Y creo que eso es como lo bonito de los momentos difíciles, que aprendemos o la vida nos obliga a ser vulnerables, y cuando somos vulnerables estamos abiertos porque creemos que tenemos un vacío que no tenemos, solo somos nosotros como con hambre de paz y de aceptación o conocimiento, lo que sea. Pero cuando somos vulnerables y sentimos que todo va mal o que estamos débiles o que nos hace falta algo, pues hay que abrir los brazos y hay que abrir la mente y dejar que llegue lo que tenga que llegar. Si te lo permites, pueden llegar muchas cosas buenas, y que sí se vale sacar todo lo malo, y es un proceso súper largo y también doloroso, y hasta después de que te rindes también duele, pero después de eso llega como una paz diferente. Yo en la última página de tu libro así de Héctor, me dicen que literalmente sí me dicen que ya es momento del dosis real de nuestra despedida. No me quiero despedir, así que llámame la semana para echarnos un chal, por favor. Tenemos un chal pendiente por ahí. Neta, muchas. Aparte te tengo que preguntar algo de cuarzos. De hecho, ahorita te voy a preguntar. Okay. Escríbeme por WhatsApp, ahorita te contesto. Pero neta, Héctor, muchas, muchas gracias. Y nada más me despido porque hay que despedirnos, pero soy una super fan y de verdad te agradezco mucho el trabajo que haces y te agradezco mucho, mucho por ser tú. Tu libro está disponible, si les quieres decir dónde y a través de qué medios, antes de que se me pase. Está en todos los lugares donde venden libros. Pueden ir a buscarlo a las tiendas, pero también entiendo que en estos momentos no todos podemos salir, pero lo puedes pedir físico también a las tiendas y la mayoría tienen entrega a domicilio, y también lo pueden comprar digital si estás en otra parte del mundo. Es más fácil que lo compren digital, pero sí, está en todas partes donde hay libros. Yo sí, güey. Muchas gracias. Siento que nunca se vio, así que estoy bien, estoy mostrándolo ahorita. Héctor, a ti muchas, muchas gracias, de verdad, por este rato tan agradable. Me voy a bajar a comer pollo empanizado ahora. ¡Ay, qué rico! Ya sé, estoy esperando. Te mando un abrazo, Héctor. Te quiero y te admiro y te respeto muchísimo. Estamos en contacto, pues. Y gracias a todas las personas que vieron esta transmisión también. Gracias. Chao. Bye.